San Lucas capítulo 13, verso 10 al 13. En la versión que tengo, dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga, y allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar al Señor. ¡Qué bendición, verdad! Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Bueno, muy bonito el tema general del programa y el título y los subtítulos, de verdad muy adecuados para este tiempo. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Yo pienso que, no sé, yo me puedo equivocar, pero personalmente he creído que estamos viviendo un tiempo que me parece que la iglesia nunca había vivido, de difícil, de duro. Y antiguamente, pues, las persecuciones eran que cerraban los templos, los quemaban, nos botaban. A mí personalmente me botaron de la escuela porque un día del mes de mayo estaban celebrando muy especialmente ese día, el día de la Virgen. Y yo estaba recién bautizada y yo recuerdo que la profesora dijo: todas, en el tiempo era muchachos estudian aparte de las muchachas, todas las alumnas de rodillas, todas, delante de la Virgen. Y todas se arrodillaron. Yo tenía 13 años. Yo no me arrodillé, no fui capaz. No fui capaz. Yo dije: no, ¿qué va? Es que después de haber conocido esta verdad tan grande, ¿cómo me voy a poner a arrodillarme ante alguien que ya? Yo salí muy aburrida de la iglesia católica, con el respeto de todos los amigos, por supuesto, porque mi mamá me ponía a rezar por la mañana y por la noche. Y usted sabe lo que es uno de muchacho de 10, 12 años que lo pongan a rezar por la mañana y por la noche. Y aparte de eso, la decoración de la casa de mis padres, mi mamá, la decoración era puras imágenes de todos los santos habidos y por haber. Y yo decía: pero es que no habrá un espacio para otro cuadrito. Porque mi mamá, pobrecita, ella pensaba, mi papá era muy borracho. Borracho, fumador y mujeriego. Casi nada, ¿no? Él no podía ver un palo con faldas. ¿De verdad? Entonces mi mamá pensaba que entre más rezara, mi papá más iba a cambiar. Pero no, entre más rezaba, mi papá se empeoraba. Ay, hermanos, pero el día que llegó el evangelio a mi casa, Dios tuvo que permitir una enfermedad en mí. Tuvo que permitir una enfermedad en mí donde estuve desahuciada por los médicos. Y hubo un momento en que dijeron que no respondían por mí.
Y mi familia estaba bastante angustiada. Pero llegaron un grupo de hermanos a mi casa y nos hablaron de Dios, que podía sanarme y que también podía salvarme. Y Dios lo hizo como Él sabía hacerlo. Me sanó y me salvó, y salvó a mi papá y salvó a mi mamá. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor. La gloria para ti, solo para ti. Gracias, gracias. Entonces, cuando yo conocí la iglesia del Señor, cuando yo escuché qué era orar, dije, oh, esto es otra cosa. Por eso la Biblia dice, cuando ores, no hagas vanas repeticiones. No pienses que por las muchas palabras que hablas o digas, serás oído. Entonces, aprender a orar, a conocer a Dios, es algo muy lindo. Entonces, antiguamente había mucha persecución, ese tipo de persecución. Ay, la profesora me dijo, te arrodillas porque te arrodillas. Le dije, qué pena, no. ¿Y por qué no te arrodillas? Le dije, porque el domingo pasado me arrodillé por primera vez ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dije, profesora, ¿hay algo más? Encontré en la Biblia que dice, no llamarás padre a nadie en la tierra, no te arrodillarás delante de nadie, solo delante de Dios. Le dije, no puedo hacerlo. Queda expulsada, váyase. Lo que llaman hoy en día el bullying. Los muchachos hoy en día por bobadas agachan la cabeza, ¿verdad? Por bobadas. Y me botaron como un perrito. No, ¿verdad que los perros hoy en día se cuidan más que los seres humanos? Me botaron. Saque sus útiles de aquí y váyase. Pero si hubiera sido en esa palabrita decente. No la queremos volver a ver en este colegio. Y cuando mi mamá, yo me fui ese día, pero me fui feliz. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pero alegraos y gozaos, porque vuestro galardón está en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Yo me di por bienaventurada. Bueno, mi mamá luego fue a hablar con la rectora. No, señora, quedó expulsada y nunca más, hasta que no deje el evangelio, hasta que no deje ser evangélica, no podrá pasar por las puertas de esta escuela. Y verdad, no pude volver a pasar, pero bueno, aquí estoy en victoria. Gracias al Señor. Bueno, pero hoy en día son otras situaciones. Y vamos a hablar precisamente de la mujer. Yo todos estos días he venido orando, meditando en la palabra, en los temas de la palabra. Y sé que esto es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande. Y he sentido hablar esta noche precisamente porque primero vamos a analizar por qué, para poder reparar portillos o para poder reparar, como leyó nuestra hermana Omaira, grietas, es que las grietas, ellas se hacen, fisuras, gracias, sí, fisuras, de pronto ahí se hace una construcción, y de un momento, y cuando estaban haciendo la construcción, la hicieron bien, la hicieron perfecta, pero de pronto, de un momento a otro, miren ustedes, por ejemplo, lo que ha pasado con esos edificios aquí, en Medellín. Comenzaron con unas fisuras. Y como no les prestaron atención a tiempo, entonces, miren, se derrumbaron las tremendas construcciones. Entonces, yo quiero que en esta noche voy a hablar. Yo sé que aquí hay personas, y de pronto esta mañana yo estaba pues conectada con el Señor y estaba orando.
Y estaba meditando sobre el tema y vino a mi mente algo y era como si Dios me confirmara. Y tal vez esta noche tiene que haber personas que han pasado este tipo de dolor. Y yo voy a hacer un poquito, me voy a ir como hacia el fondo. Eso es lo que Dios me ha dicho que haga. De llegar como al fondo del corazón de la vida de algunas mujeres que están muy marcadas por situaciones. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años más o menos en un campamento en Costa Rica. Me invitaron. Y cuando llegué allí, el Señor me permitió tener unas experiencias muy bonitas que nunca las había tenido. Y qué lindo es tener experiencias en Dios. Habían tres mujeres colombianas que se fueron a Costa Rica a prostituirse. Pues Costa Rica es uno de los países centroamericanos que maneja la mejor economía. Centroamérica está en Costa Rica. Y muchas mujeres se van y se prostituyen. Por eso ya piden visa. O se tiene que tener visa americana y uno no puede entrar. A tiempo atrás no necesitaba visa, pero ahora sí, precisamente por eso. Pero estas tres mujeres llegaron al campamento y comenzaron a contarme la historia de sus vidas, por qué llegaron a la prostitución. Bueno, estuvieron en el campamento y dos de ellas el Señor las salvó y en ese campamento las llenó con el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Y se convirtieron a Dios. La otra estuvo muy atenta, estuvo receptiva. Dijo, pero creo que tengo que esperar un poco más. Cuando uno se sienta, y personalmente me ha tocado muchísimo, durante muchos años, sentarme y escuchar historias muy tristes de mujeres. Y no sé, esta mañana era como una cantidad de cosas, como en el alma, por situaciones de mujeres. Y comenzó Dios a traerme a la mente situaciones muy fuertes de algunas mujeres que han vivido. De pronto sentí que el Espíritu Santo me decía, pero esta noche yo voy a llevar mujeres a ese culto que tal vez nadie sabe, que se ven con una buena fisonomía, que quizás se ven con un buen vestido, que quizás de pronto aparentemente sonríen, pero que en sus corazones hay mucho dolor. Pero yo sé que esta noche aquí está el que sana, el que arriega grietas y el que hace maravillas. Quizás aquí hayan mujeres que las torcieron desde niñas, las deformaron. Hay algunas circunstancias que pudieron haberlas dejado desfigurada. Y no me refiero al exterior, sino al interior. Y cuando leo esto, comienzo a recordar mujeres que he tenido la oportunidad de escucharles historias muy duras. Cuando usted ve a una mujer que está prostituida, que está vuelta nada en la calle, ella fue una niña. Ella tomó una leche materna. Fue una bebé que le enseñaron a caminar. Como te enseñaron a ti, me enseñaron a mí. Ella no nació dañada. A muchas de ellas, cantidad de ellas, yo diría que casi el 95% de las mujeres que están metidas en vidas tan terribles, prostituidas y en cosas tan bajas, tienen un historial. Eso es como cuando tú puedes ver muchachos que están metidos en problemas de homosexualismo. Para algunos causa dolor, quizás para otros causa burla. En una ocasión yo fui a una congregación y entrando había un par de adolescentes en la puerta de nuestra iglesia y se estaban riendo, burlándose muy fuerte por un muchacho que iba pasando que tenía problemas de identidad sexual. Y cuando yo les escuché esas risas, pero era una risa burlona. Yo sentí mucho dolor. Me les acerqué y le dije, muchachos, mis hijos, ustedes son cristianos. Ah, sí, señora, vinimos al culto esta noche. Les dije, les voy a pedir un favor. No se burle de ellos.
Porque una cosa es verlos a veces con esa actitud agresiva, como con esa actitud de rebeldía y de cosas que quizás no nos parece, que no nos gusta y que tampoco son de que Dios esté de acuerdo con ellas, porque la Biblia dice varón y hembra creó Dios, creo lo vimos antenoche, y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Le dije no se rían, porque otra cosa es sentarse con ellos, escucharles la historia y la vida que vivieron. De igual manera, hay muchas mujeres que viven historias muy duras, han vivido situaciones y todavía quizás a veces vienen a la iglesia y todavía están como encajonadas, como en un dolor, como en un sufrimiento. Pero qué bueno es saber que cuando de verdad venimos a los pies de Cristo, como tiene que ser, tiene que haber liberación, tiene que haber transformación. Amén, hermanos, tiene que haber. Y Dios todavía hace milagros. Y Dios todavía hace maravillas. Y milagro no es solamente que el paralítico se levante. Y el milagro no es solamente que el mudo hable. El milagro es cuando una persona que quizás está vuelta a nada, una persona que quizás perdió su identidad o que está por ahí como desechable, el Señor es el que agarra a esa gente desechable y la levanta para la gloria y la honra de su nombre. Ustedes conocen al hermano Leonel Muñoz. Amén. ¿Conocen al hermano Leonel Muñoz? Claro, cuando el hermano Leonel Muñoz en Bogotá, estábamos pastoreando en la iglesia central. Él llegó de la calle del Cartucho, estábamos en plena campaña evangelística. Y él llegó de la calle del Cartucho y él pasó al altar. Había mucha gente ese día y habían doctores y habían abogados, porque los hermanos, mucho profesional en la iglesia, invitaron a sus amigos a la campaña. Pero esa noche, la primera noche, ninguno de ellos pasó al altar. Pero pasó un muchacho con un costal. Cuando yo me acerqué a orar por ese muchacho, los piojos le corrían. Olía horrible. Pero esa noche ese muchacho se entregó a Dios. Le compramos ropa. Un hermano fue y lo bañó, comenzamos a ayudar. El muchacho vivía en la calle del Cartucho, pasaba hasta 5 y 6 días en las alcantarillas, pero el Señor salvó a ese muchacho, lo llenó con el Espíritu Santo y ahora es un tremendo predicador que Dios usa para la gloria y la honra de su nombre. Yo siempre he dicho que el mayor reciclador se llama Jesucristo. Amén. Es el mayor reciclador. Y Él coge lo que no sirve y lo hace servible. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hay mujeres que llevan sobre sí el peso y la presión de secretos, de traumas profundos y oscuros, que las han encorvado, las han desfigurado, por problemas, incidentes, relaciones que regresan del pasado para mantenerlas encadenadas al dolor espiritual y al dolor emocional. Acontecimientos del pasado que alteran permanentemente a estas mujeres. Y aunque las heridas de pronto no sean frescas en la vida de algunas, las cicatrices las han dejado por toda la vida y no han podido ser sanas completamente. Y ahí es donde vamos a mirar que cuando una persona, aún que esté en la iglesia, y estas vidas no se han sanado, porque las he encontrado, aún ya bautizadas las he encontrado, mujeres que se les ha dañado el matrimonio, mujeres que manejan una relación pésima con sus hijos, mujeres que tienen problemas y situaciones bastante fuertes, que sus matrimonios se han destruido, y de pronto cuando uno se sienta con ellas y comienza a escucharles por qué se dañó tu matrimonio, y de pronto una de las costumbres que yo tengo cuando vienen personas con estas situaciones, cuéntame cómo te criaron, cuéntame cómo fue tu niñez, porque retomo lo que dije el martes, los caracteres y las personalidades se forman en casa. Y el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. De ahí que vuelvo esta noche una vez más a pedir
a todos los padres de familia, no solamente a las madres, a los padres de familia, a que tengamos mucho cuidado cómo estamos criando a nuestros hijos. Si alcanzáramos a entender la cantidad de personas que están llenas de traumas, de amarguras, de situaciones difíciles, el corazón mutilado de una mujer abusada, encontramos cantidad de mujeres que fueron abusadas. Se parece mucho a una muñeca de trapo roto. La piel frágil de una tierna niña se hace trizas y continúa deshaciéndose en su vida adulta. Las lágrimas son frecuentes, acompañadas de un rostro de mujer que ha atravesado muchos traumas. Es tan evidente que no se puede esconder. Son perseguidas por los recuerdos que desearían olvidar. No es raro que estas mujeres despiertan muchas veces asustadas, y quizás estos son palabras de casos que he conocido, que lloran sin consuelo y siempre se sienten víctimas, demostrando que hubo un victimario o unos victimarios en su vida. Debe entenderse que es la torcedura del árbol niño que provoca que el árbol adulto se encorve. Nosotros vemos el árbol con las ramas quebradas y el tronco mutilado, pero Dios ve el árbol niño que debieron de haber dejado en paz y haber cuidado, pero no lo cuidaron. Es bueno saber que Dios ve el árbol niño, mientras que el hombre argumenta sobre el árbol adulto. Es el árbol niño que está torcido. Es este el que llora en la noche, el que desea sanidad. No importa que tan viejo sea el árbol, todavía se ve afectado por las etapas de cuando fue un niño. Por eso Jesús dijo: dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Algunas veces, cuando el dolor se hace en estas personas insoportable, lo más fácil es encerrarse en el aguijón del sufrimiento. No puede alcanzar un corazón encajonado. Es un acaparazón duro y protector. Tampoco puede amar. Es como una especie de purgatorio emocional. Le bloquea por ese dolor todos los sentimientos. No puede escuchar la palabra de Dios. No tiene libertad para orar. No tiene libertad para acercarse a su familia como tiene que ser. Por eso no puede manejar unas buenas relaciones familiares, y su familia está pagando las consecuencias de una mujer herida. Siente que está separada del mundo entero por causa de su dolor. Está protegida por un dolor y se siente vacía, es intocable y permanece en un estado de soledad. Muchas de ellas, aunque comparten una casa o comparten una cama con alguien, en la soledad, pero se intensifica su soledad. En esa soledad grita más fuerte, aunque esté muy rodeada. Cada día se siente más sola y se hace como una manta invisible. Lo que construye como protección se le torna como una prisión, y está atrapada en una celda silenciosa hecha para una sola persona. Tenemos mujeres en este tiempo que viven imágenes continuamente que flotan en su mente, a veces conversaciones que las persiguen en medio de la noche, conversaciones pasadas, pues están acostumbradas a sentir en la noche hasta muchos fantasmas. Quizás para algunos esta noche este tipo de expresiones o este tipo de palabras de lo que yo estoy dando se le hace extraño, se le hace que no existe esto. Pero yo esta noche puedo dar testimonio de la cantidad de mujeres que están viviendo esta situación. Pero qué bueno es saber que aquí hay uno que libera. Qué bueno es saber que aquí hay uno que sana. Qué bueno es saber que aquí hay uno que hace maravillas. Tuve la oportunidad de conocer a una mujer en cualquier parte. Y esta mujer, cuando niña, su madre estaba en la prostitución.
Y ella tenía 5 o 6 añitos. Y mientras la mamá tenía como una especie de motel. Y ella me contaba y me decía que ella veía de 5 añitos a su mamá teniendo relaciones sexuales. Imagínense, hermanos, de 5 años. Y dice, yo crecí en un mundo de mucha suciedad, de mucha porquería. Yo no tuve niñez. Yo no supe qué fue cargar una muñeca. Porque a los 7 años, uno de esos hombres que se acostaba con mi madre abusó de mí. Y si usted me pregunta, señora, ¿cuántos hombres me abusaron? Desde la edad de los 7 años hasta los 9 años, perdí la cuenta. Pero yo tenía que guardar silencio porque mi mamá me maltrataba para que me diera un plato de comida. Tenía que aguantar cosas y me decía, usted es una mentirosa, usted es una mentirosa. Lo que pasa es que usted no sirve para nada. La castigaba, la encerraba y la dejaba noches enteras sola. ¿Cómo podría una criatura que ha sido formada en esta situación tener un futuro feliz? Ya a los 14 años dijo, no vale la pena vivir mi cuerpo, no vale la pena respetarlo. ¿Cómo lo voy a respetar si tuve una madre que no respetó, ni se hizo respetar, ni me hizo respetar? Eso quiere decir que si mi mamá nunca valoró, ni me respetó, ni me hizo respetar, yo no valgo nada, yo soy una basura. Se fue y se prostituyó terriblemente. A los 18 años se fue para otro país, se fue para Holanda. Y claro, Holanda es la puerta de prostitución de Europa. Allí adquirió mucho dinero, allí trabajó, allí se dañó, se corrompió, se volvió peor. Pero déjeme decirle que después de todas esas andanzas, ella tiene una hija. Y cuando ella regresa a Colombia, resulta que su hija tomó el mismo camino y tomó el mismo sendero. Y cuando una mujer de verdad no le abre su corazón a Dios para que le sane esas heridas, para que le rompa esas cadenas, la persona terminará muy mal. Por más que intenté ayudar a esta mujer, pero hubo un momento en que dijo, no puedo. Y por más que trataba de venir a la iglesia, estaba tan llena de lascivia, estaba tan llena de concupiscencia, que parece que luchaba y persistía por 1 mes, por 2 meses, pero después ella no podía vivir sin un hombre. Ella dice, pero es que yo no puedo vivir sin un hombre. Yo le decía, mira, deja que Dios llene tu vida, porque los hombres te han mirado solamente para corromperte, miran simplemente por un interés sexual, para hacerte daño. Pero yo te presento a uno que te mira con amor, con misericordia, y que quiere hacer maravillas en tu vida. Alabanzas al Señor. 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 Una mujer herida es una buena candidata para mantener su mente endemoniada, pues todas esas cosas andan con la persona, y a donde quiera que vaya, aún todas esas situaciones se le vuelven las compañeras que la lastiman, compañeras de dolor, heridas, recuerdos tristes de relaciones que no funcionaron, compañeros de cama que solo causaron sufrimientos, fantasmas que tienen que salir del corazón, y que tienes que atreverte a decir, tengo que renunciar a todo esto, porque hay uno que tiene poder para liberar, para romper cadenas y para restaurar. Me gustó mucho el himno que cantó el coro, el alfarero. Y precisamente cuando yo estaba, que cantaron comenzando el culto, el alfarero, yo estaba arrodillada. Cuando la hermana Liliana comenzó a cantarlo, el alfarero, y yo estaba arrodillada. Y por aquí anoté la palabra alfarero, para que en eso me olvidara. Alfarero. ¿Qué pasó con esa vasija que presenta la palabra de Dios? Cuando dice que esa vasija se echó a perder. Pero lo más lindo de esa vasija que se echó a perder fue que todo, hubo que desbaratar esa vasija. Hubo que desmenuzarla completamente. Y hubo que volver a sacarle todos los detalles y las cositas que impedían para poder amasar
para poder amasar ese ingrediente, para poder hacer una vasija mejor. Ese fue el trabajo del alfarero, limpiar, porque esa vasija que había hecho se había echado a perder, se había agrietado, se había roto. ¿Por qué? Porque tal vez esa vasija estaba mal hecha. Estaba diciéndole a alguien esta semana, tal vez tus padres se equivocaron al hacerte. Le estaba diciendo a una madre, tal vez tú te equivocaste con tu esposo al hacer tu hijo. Porque muchas veces nos equivocamos con buenas intenciones. Quizás causamos dolor, causamos heridas y muchas cosas. Pero le dije a esa mamá, te invito a que por segunda vez, diste por primera vez, tuviste dolores de parto para dar a luz a tu hija. Y la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ahora, hermana querida, le dije a alguna mujer estos días, le dije, te invito a que así como por una primera vez tuviste dolores de parto por esa hija, y cuántas madres en la iglesia encontramos llorando porque sus hijas están agrietadas, porque sus hijas están, quizás esas vasijas están agrietadas, están sucias, están rotas. Pero yo le decía a esa mamá y a muchas mamás, y se lo digo esta noche, si esa vasija se agrietó, si esa vasija se perdió, yo te invito que igual como tuviste dolores de parto para que esa hija naciera en la carne o ese hijo, así te invito para que hoy le digas al Señor que te enseñe a tener dolores de parto espirituales para que tu hijo, tu hija pueda venir a los caminos del Señor como tienen que ser. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. A veces causamos mucho dolor con las palabras. Con las palabras. Esa madre que cuando su niña adolescente llega a la casa y le dice, mami, me dieron esta credencial, un niño del colegio me dio esta credencial. La mamá mira la credencial y dice, ah, sí. Sí, mami, mira, por el otro lado el niño dice, eres una niña preciosa, muy hermosa, tus ojitos muy bonitos y tu cabello. Eso no tiene un pecado. Eso no es malo. Contigo lo hicieron y conmigo lo hicieron. Pero aquella mamá que no está llena de Dios, aquella mamá que no es sabia y prudente, apenas ve esa tarjeta, esa credencial, ¡ah! Es que ya estás con ganas de novio. Es que ya estás, y con palabras más pesadas. Es que ya estás necesitando entonces un hombre en tu vida. Ay, ya estás comenzando con coqueterías, con cosas. Déjame decirte que el día de mañana, cuando tú me salgas aquí con una barriguita templada, el día de mañana cuando tú me salgas aquí con que metiste las de caminar, palabras antioqueñas, metiste las de caminar, así que mijita, por esa puerta te vas, porque yo no voy a aguantar una muchacha. Y desatamos las 25 mil palabras que hablamos por día. ¿Y qué estamos haciendo con esa hija? La estamos atando, porque lo que hombre teme, eso le viene, y tenemos poder sobre la palabra. Por eso dice, si tú le dijeres a este monte, quítate, verbo hablar, y en tu corazón creyere lo que tu boca dice, eso será hecho. ¿Qué está haciendo una mamá? Está empujando a esa niña a cosas, porque entonces la niña dice, ah, ya mi mamá me está diciendo, comienza a despertarle sensaciones que no tenía por la mala manera de hablar. La muchachita entonces, como está en la etapa de la adolescencia, está en ese despertar, está en ese cambio, en ese cambio emocional, sentimental, está en ese desarrollo hormonal. Entonces el enemigo le dice, te das cuenta que en tu casa no te quiere apoyar tu mamá, te das cuenta toda la bulla que formó simplemente por una credencial, vete de la casa. Y comienza el enemigo a trabajar en la mente de esa adolescente, no tiene madurez, no tiene conocimiento. Yo le digo a las mamás, por favor, entienda a sus hijos adolescentes, porque nosotros ya pasamos la etapa de ellos. Ellos no han pasado la etapa nuestra. Y cuántos muchachos, hijos de creyentes, están prostituidos, están en el homosexualismo, porque no hubo una casa donde hubiera sabiduría, donde hubiera la presencia de Dios. De una forma, la presencia de Dios no es simplemente tener un vestido largo. La presencia de Dios no es solamente venir al culto y tener una Biblia bajo el brazo. Eso es parte de la presencia de Dios, pero no es todo. Pero la verdadera presencia de Dios en la vida nuestra es saber hablar, es saber actuar, es ser sabio y es ser prudente. ¿Cuánto?
¿Cuántos hijos de creyentes han sido violados? Han sido violados y los papás no se han dado cuenta. Por eso necesitamos hoy en día mujeres de oración, mujeres de ayuno, que le pidan a Dios discernimiento de espíritu para que el Señor muestre qué cosas están pasando. Ah, entonces, ¿cuál sería la mejor forma cuando una niña le llega con una credencial a la mamá? Se lo voy a decir, porque es bueno que usted lo escuche. Mamá, me dieron esta credencial. Ah, sí, sí. Y vea lo que está diciendo, que mi cabello es muy bonito, que mis ojos... Ah, qué bien, hija. Claro, es que tiene razón ese muchachito que te mandó eso. Es que eres una niña muy linda. ¿No ve que te pareces a mí? Eres hermosa, mi reina, es que así te creó Dios. Mira esos ojos tan lindos, mira ese cabello. Le sobas la cabecita. Esa falta de contacto físico tuyo con tus hijos es lo que hacen que caigan en prostituciones y en cosas, porque en la casa lo que hay es palabras descomedidas. En la casa lo que hay es que se les sacan cara lo que se les da, pero no hay afecto, no hay ese amor, no hay esa comunicación. Entonces los muchachos llegan a un estado de soledad. Y si ahí hubo una violación, un manoseo, perdonen la expresión, son muy castizas, cuando eran niños, entonces en la etapa de la adolescencia comienza a generar una cantidad de cosas por lo que le pasó en la niñez. Y para acabar de completar, hay una mamá en la casa que solo alega, que solo pelea, que solo insulta. Hay un papá que está enojado por todo, que todo es una intransigencia, pero no hay ese hogar de remanso, de paz, de tranquilidad. Entonces estas son cosas que los muchachos va generando en ellos. Y como están en el desarrollo sexual, yo pregunto a los padres, ¿cuánto estás orando por el desarrollo sexual de tus hijos? ¿Cuánto tiempo se está sacando para orar por los muchachos y con ellos en la etapa de la adolescencia? Venga, vamos a orar para que Dios te guarde. Esa mamá con esa niña debe decirle: mi hija, sí, estás muy linda, muy bella, es que así te hizo el Señor. Pero venga, mi reina, una cosa es la credencial que el niño te mandó, porque el muchacho tiene buen gusto, pero cuidado, todavía no estás para tener novio. Este no es la etapa, esta es la etapa de crecer en Dios, de fortalecer la relación con la familia y de hacer un proyecto de vida. Todavía no estás en esa etapa, pero vamos a orar para entregar tu futuro sentimental al Señor, para que Él te provea un esposo. Mi amor, ese cuerpecito tuyo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese cuerpecito es del Señor. Ese cuerpo, mi vida, el único que puede tocar ese cuerpo va a ser el esposo que el Señor te va a regalar. Ah, hija, y a propósito de ello, entonces también tienes que tener en cuenta que como eres es cristiana, estás criada en un hogar cristiano, entonces la Biblia prohíbe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que concuerda Cristo con Belial. Andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. Y ahí hay una mamá llena de la presencia de Dios hablándole a su hija: venga, mi amor, Dios te va a sacar adelante, vamos a orar. Y que Dios guarde tu mente, que Dios guarde tu cuerpo. Dígale al niño que muchas gracias por la tarjetica, pero mi amor, no vas a comenzar a ceder, porque si el niño viene con malas intenciones, no, Dios te va a guardar. Y aquí hay una mamá que te va a ayudar y que tú vas a salir adelante en el nombre del Señor. Demos un aplauso para el Señor en esta. Esta mujer llevaba 18 años. Dice, y tenía espíritu de enfermedad. Hay algunas enfermedades que son normales. De algo tenemos que morirnos. Polvo eres, polvo te convertiréis. Hay enfermedades que son naturales. Hermano, no le adjudiquemos todas las enfermedades al diablo. Sí. ¿Usted no se acuerda que Pablo tenía un aguijón y todos los días, Señor, y ore, y ore? Un día el Señor le dijo: vea, Pablito, ¿sabes qué? Ya, dejemos el asunto quieto. Ya no me vuelvas a hablar más de lo que tienes, porque mi poder en esa enfermedad o debilidad que tienes se fortalece. Entonces, eso fue un aguijón que Dios le permitió. Entonces, hay algunas enfermedades que son normales del cuerpo. Algo nos tiene que pasar, algo nos tiene que suceder. Pero hay otras enfermedades que son por posesión demoníacas. Y San Lucas, que es el que escribe la historia de esta mujer, no lo escribe Marta,
Mateo no lo escribe Marcos, no lo escribe Juan. De pronto, si lo hubiese escrito uno de ellos, diríamos, pero bueno, ¿qué experiencia de medicina tenían ellos? Pero precisamente lo escribe el hombre, el médico de los apóstoles. Lo escribe Lucas. Y cuando él dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Entonces hay enfermedades naturales, normales del cuerpo. Hay otras que son posesión demoníaca. Y hay otras que son enfermedades por obsesión. Y tenga mucho cuidado, hermana. Nosotras las mujeres que somos tan emocionales. Si usted todavía no ha llegado al tiempo de la menopausia, comience a orar por ello. No diga que me irá a pasar cuando la menopausia. ¿Será que se me va a desarrollar un cáncer en el intrauterino? ¿Será que me va a dar qué cáncer de los senos? Es que yo fui y visité a mi tía y le pasó eso. Oye, hermana, muchas veces somos obsesionadas. Hay personas que tienen un lunacito y dicen, no, yo creo que tengo un cáncer. Ay, poderes Jesús, hermano, pastor, ore por mí porque yo creo que tengo un cáncer. Son cuestiones de obsesión. Ahora otra cosa, hermano, muchas veces tenemos que mirar porque vamos al médico y entonces el médico dice, bueno, ¿y de qué murió su papá? ¿Y qué enfermedad estuvo su papá? ¿Y qué enfermedad estuvo su mamá? Y claro, hay un orden genético a veces de estas cosas. Pero yo creo, hermanos, que nosotros tenemos la autoridad de Dios para cancelar todo eso. Porque la Biblia dice que el Señor, escuche, vino a restaurar ruinas y escombros de generaciones. La palabra generación viene de un orden genético. Entonces, Mi papá, claro, como fumó tantos años, mi papá murió de cáncer en los pulmones porque fue muy fumador. El Señor lo salvó y lo perdonó, pero pagó sus consecuencias. Gracias a Dios se fue salvo. Mi mamá murió del corazón. Y cuando yo voy a una cita médica, entonces el doctor me dice, el otro día que comencé a sentir como cosas raras en el corazón, comencé, mi esposo dijo, vamos a un control. Y entonces el médico comenzó a examinarme y me dijo, ¿de qué murió su papá? Le dije, de cáncer, pero porque era muy fumador y tomador. Yo no soy ni fumadora ni tomadora. Y me dice que murió su mamá del corazón. Y entonces digo, ay, señora, vamos a revisar el corazón. Le dije, sí, lo puede revisar. Porque yo ya le he dicho al Señor, vea, Señor, yo no voy a estar que como mi mamá murió de esto, que no, Señor, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo y moriré de lo que Dios quiera que muere. Y se acabó. Pero yo no voy a gastar mi tiempo, tanta necesidad que hay para orar, para ayunar, para hacer algo por la gente, para yo estar pensando que me voy a morir de esto. No, hermano, vamos a echar fuera toda obsesión, porque lo que el hombre tiene, eso le viene. Amén. Pero la enfermedad de esta mujer era una posesión demoníaca. Déjeme decirle que los niños que son violados, escúcheme esto por favor, los niños que son violados son víctimas. Si esos muchachos no se les presta atención a tiempo, el niño violado o la niña violada se puede convertir en un violador o una violadora. La niña víctima se puede, o el niño víctima se puede convertir en un victimario. Por eso es la necesidad de que en los hogares se saque más tiempo para orar. Dame discernimiento de espíritu, muéstrame qué está pasando, guarda a mis niños. Y cuando comiences a ver ciertos comportamientos o conductas en tus niños que no son buenos, préstale atención. Y si en tu casa, mi hermana, tú eres el tipo de mujer que insultas a tus hijos, que maltratas a tus hijos, tú no sabes si ese muchacho adolescente o esa niña adolescente a quienes están maltratando, humillando, tal vez le pasó algo en su niñez. Y a medida que va creciendo, el enemigo nunca le da chocolatinas al que le gusta pan. Cuando un niño o una niña ha tenido problemas de violaciones, le van dañando la mente, se le va corrompiendo el corazón, y ellos adelantan los acontecimientos al desarrollo hormonal y lo adelantan con la mente. Por eso uno encuentra niños de 8, de 9 años mirando pornografía. Yo he escuchado de madres que dicen, hermana, ¿qué hago? Tengo un hijo de una niña de 9 años, pero tiene unas alteraciones sexuales que parece de 20 años. Eso hay que investigarlo, eso hay que mirarlo. Necesitamos sacar tiempo para estos detalles, porque las personas que tú ves que hoy en día son adultas y están metidas en esas caparazones de algunas de las cosas que leímos, no fue que comenzaron adultas, es que el árbol se comenzó a torcer desde pequeño. Alguien dijo, si tú siembras un árbol
Y cuando está pequeño, lo enderezas. Ustedes no notan que la gente cuando siembra, yo recuerdo a mi abuelo, a mis abuelos, entonces sembraban muchas cosas en una casita, finca que tenían en un pueblo. Y yo me acuerdo que sembraban algo y yo pasaba muchas vacaciones con ellos. Entonces sembraban el palito y entonces se iba para acá. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban y le colocaban algo, ¿se acuerda? Le empezaban. Y si se iba para acá, le ponían una cuña acá. Y si se venía para acá, y entonces de tanto cuñarlo y de tanto cuidarlo, se enderezaba. Pero intente enderezar un árbol o un palo grande. Primero se parte. Yo tuve una experiencia en Cali muy dura. Experiencias muy lindas, pero muy duras. Y se las quiero contar esta noche. Cuando llegamos como pastores allí, llegó una muchacha de 28 años, apartada del Señor. Había caído en todo lo peor que usted se pueda imaginar, en todo lo más malo que usted se pueda imaginar de una mujer. Cayó en todo. Ya tenía una niña de 8 años. Comenzamos a ayudarla. Yo me metí con ella en programas de oración, de ayuno, a traer sanidad. Comenzó a contarme el historial de su vida. Yo le dije, listo, vamos a comenzar a traer sanidad por medio de la oración. Esa mujer estaba como esta mujer. Venía al templo, estaba un tiempo y volvía y se iba. Y hay mujeres en la iglesia que tal vez están pasando lo que esta mujer. Esta mujer endemoniada llevaba 18 años así y venía al templo. Jesús ese sábado llegó a enseñar la ley, pero esa mujer tenía la costumbre de ir al templo. Yo no sé si esta noche, tal vez aquí hay mujeres que hace años vienen al templo, han estado viniendo o por meses, pero todavía pueden estar encorvadas, todavía pueden estar pasando cosas. Pero si tú dispones tu corazón, si tú le das libertad al Espíritu de Dios, si al terminar este mensaje esta noche tú te sueltas en la presencia de Dios, si en esta semana sacas un día de ayuno y comienzas a crucificar esa carne, Dios va a traer sanidad, Dios va a liberar tu alma y te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Yo no creo que este mensaje esta noche es una coincidencia. Yo siento que Dios está aquí y quiere hacer algo. Yo lo sé. ¿Con quién? No sé. No lo sé. Aquí está el Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Dios. Y comencé a ayudar a esta muchacha. Buscamos con un grupito de oración de la iglesia. Comenzamos a ayudarla. Bueno, el Señor la liberó. Bien, de todas esas cosas. Pero era caprichosa. Llegó un muchacho recién convertido, se enamoró de él, el de ella. Yo me senté y le dije, hija, no es el tiempo, todo tiene su tiempo. Todavía no, espera, crecer en Dios, avanza. No, hermana, es que yo sé que yo casándome con él, yo me voy a estabilizar más. Yo sé que al tener un esposo, le dije, hija, es que antes de tener un esposo, deja que el Señor llene esos vacíos. Tú no necesitas un hombre para ser feliz. El que hace feliz es Dios. Sí, un esposo se necesita, pero la muchacha, la mujer que busca un hombre para que dé la felicidad está grave, porque la verdadera felicidad la da Jesucristo. Él es el que la da. Bueno, ella insistió hasta que se casó, se novió y se casó, pero claro, ella no estaba preparada, no quiso escuchar consejo, ella no estaba preparada para eso y se casó. El matrimonio comenzó a tener problemas, porque precisamente todavía no estaba sana. Yo le ruego el favor, si aquí hay una mujer que es soltera y tiene algunas situaciones por cosas que haya vivido, incidentes, traumas, por favor, no te cases hasta que primero no se sane tu corazón. Porque tenlo por seguro que ese matrimonio, ese hogar no te va a funcionar. Yo nunca he visto tres manzanas buenas que las pongamos al lado de una manzana mala. Y yo hasta ahora no he visto que las tres buenas arreglen la mala. ¿O usted lo ha visto? Pero siempre la mala daña las buenas.
Sí, parece que tenemos más influencia para el mal que para el bien. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es que las experiencias no improvisan, estas canitas no improvisan, hermano. Se casó. Ese matrimonio comenzó. En esos días yo tuve que hacer un viaje. Ay, hermanos, cuando yo llegué, pregunté por ella. Me dicen, no. Está enredada en problemas, situaciones. Yo, Señor, todo lo que esta muchacha me ha costado. Y más a ti. Pero claro, cuando uno le ha invertido tiempo a una persona y lucha. Bueno, vamos a ver cuándo la veo. Ay, hermanos, casi me muero cuando yo estaba en un culto una noche. Y terminó el culto. Cuando yo volteo a ver. Cuando yo la veo. Que viene a saludarme. Otra vez con la misma ropita cuando la conocí. Pintada vuelta. Yo le dije, no me diga que eres tú. Me dijo, soy yo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no has querido escuchar? Y bueno, yo comencé a llorar. Yo soy muy llorona. ¿Qué te pasó? ¿Qué tiene? Dijo, hermana, no puedo. Ve a este matrimonio. Le dije, ¿te acuerdas que yo te aconsejé? ¿Por qué no escuchaste? Dijo, ve, hermana. Usted me ve así. Pero le quiero confesar algo, estoy a esto de volver a caer en las drogas y en todas las porquerías que yo venía haciendo. Pero hermana Luz Marina, no quiero hacerlo. Pero tampoco me puedo firmar en las cosas de Dios. Se queda mirándome y me dice, ¿sabe qué, hermana? Yo preferiría que el Señor me prepare y me lleve. Oye, hermano, yo tenía tanto dolor que yo le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Me dijo, sí, señora. Le dije, listo, vámonos al altar. Y ahí arrodillada, tú le vas a decir estas palabras al Señor: prepárame, límpiame, santifícame, ayúdame y llévame para no volver a pecar. Le dije, perdóname, ya que tú lo has dicho, yo te lo confirmo, porque yo prefiero verte en un ataúd salva y no fuera de nuevo, porque yo siento en mi espíritu que si tú vuelves allá, el diablo te va a matar. Bueno, hicimos esa oración. Ella lloró. Yo me fui y la abracé. Sí, al próximo culto ella llegó vestida como cristiana. Y cada vez pasaba al altar. Oye, hermanos, como al 20 días o al mes de estar viniendo a la iglesia, se agravó la muchacha. La llevaron para el hospital. La mamá me llama, me dice, hermana Luz Marina, imagínese que mi hija está grave. Está en el hospital. ¿Será que usted puede ir? Le dije, yo no voy a ir hoy. Voy mañana. Déjame primero, me preparo en oración. Al otro día llegué. Se quedó mirándome, la tenían conectada. Yo le dije, yo no vengo a orar por sanidad. Acuérdate lo que hicimos hace un mes en el altar. Y por eso ayer cuando tu mamá me llamó, yo no vine porque yo necesitaba consultar con Dios. Porque yo no iba a venir a orar aquí a transgredir lo que se había dicho hace un mes. Esto no es un juego, orar, buscar a Dios, esto es en serio. Le dije, me da mucho dolor contigo. Pero el Señor me dijo que no orará por sanidad. Comenzó a llorar y me dijo, bueno, hermana, ayúdeme a orar para que estos días en esta cama, 29 añitos. Tal vez usted dirá esta noche, hermana, usted es como desalmada. No. Es que están pasando tantas cosas. Es que la venida del Señor está tan cerca. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, llamé a la mamá afuera. Le dije, venga, hermana. Me dijo, hermana, ¿usted va a orar para que se sane? Le dije, no. ¿Pero por qué? La mamá, ella tiene una niña de 8 años. Le dije, no te preocupes, que tú eres una mujer de Dios.
Y la niña te va a quedar a ti. Y tú la vas a criar con lo que tú tienes, pero con lo que tu hija va a seguir viviendo, porque no tiene fuerzas de continuar en la vida cristiana, la niña se va a perder porque va a ser igualita a la mamá. Y es mejor salvar a esa niña. Mire, el Señor comenzó a manifestarse en esa sala. La hermana dijo, listo, hermana, unámonos. Ay, pero ustedes no saben lo que yo sentí. Cuando orando por ella, me daba una miradita como quien dice, no habrá una oportunidad como de misericordia. Pero yo no podía faltarle a Dios cuando ya había un pacto. Yo le dije, hija, no, venga, mejor vamos a orar. Me fui, la abracé. Vamos a orar. A ver, vete, voy a leer una parte de la palabra. Ve, vamos a cantar un coro, tu mamá, tú y yo. Y comenzamos a cantar. Y comenzamos a alabar a Dios. Luego reuní el grupo de oración en la iglesia y les dije, vamos durante estos días a seguir orando para que el Señor siga preparando a Viviana, que el Señor la siga preparando. Ay, hermanos, y el Señor la siguió preparando. Y cuando la muchacha en el momento que se fue con el Señor, se fue cantando, alabando y adorando a Dios en victoria. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. Por eso, cuando Jesús vio a esa mujer, las mujeres se sentaban en un lado en el templo, los hombres en otro lado, los niños en otro. Y el Señor, desde que entró al templo, la vio. Y déjeme decirle que el Señor quiere tanto traer sanidad y quiere tanto liberar, que era un día de reposo. Y usted recuerda que los fariseos, los que estaban ahí bien apropiados de la ley, cuando esa mujer fue sana, porque el Señor le dijo, mujer, quiere ser libre, no solamente se lo dijo con la palabra, sino que colocó la mano encima. Cuando esa mujer se levantó, comenzó a glorificar a Dios, se levantaron los contrarios y no vinieron a atacar a Jesús porque fueron cobardes. Vinieron y le dijeron a la mujer, 6 días no hay en que se pueda trabajar, porque tú has escogido el séptimo día para venir a buscar sanidad. La mujer no vino a buscar sanidad, porque ahí no la vemos como la mujer sirofenicia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No, no, ella llegó al templo, el que la vio y el que hizo algo por ella directamente fue el Señor. Pero ahí no dice y ella pidió, no, Jesús la vio y la tocó. Y cuando se levantaron a hablar, el Señor la defendió. Dijo, tú quédate calladita, no te preocupes, que esto no es problema tuyo, esto es problema mío. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? No, que 6 días se puede trabajar y que el séptimo vea cómo esta mujer dijo. ¿Y quién de ustedes? Aleluya. El día de reposo, si tienen el buey, si tienen el asno que tiene sed, ¿lo van a dejar morir de sed o de hambre? ¿Acaso no se van y lo llevan a beber? Pues si ustedes cuidan tanto los animales, ¿no habría yo de cuidar a esta hija de Abraham, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad? Y tuvieron que reconocer que él era el que tenía todo poder de hacer lo que quisiera, cuando quisiera y con quien quisiera. Apláudalo, por favor. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué necesita o quiere el Señor que tú seas libre de toda atadura? ¿Sabes por qué? Porque eres un potencial. Un potencial que tiene que ser liberado. Tienes unas habilidades y un poder sobre ti que tienen que ser soltados. Tienes dones como los tuvo Leonel. Tienes habilidades que todavía no han sido manifestadas. Pero hoy ha llegado el día de que te olvides de todo ese pasado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con ella? Yo hasta ahora no he visto una persona normal
que agarre una bolsa de basura y la coloque en la sala, la coloque en el comedor. No, la basura apesta, la basura huele feo. Una casita puede ser humilde, sencilla, pero agarramos la basura y la echamos en una bolsita y la botamos. Por eso hay unos carros que la recogen. Por eso la basura no la tiran toda en el centro, se van a los lugares que tienen preparados para botar la basura. Déjame decirte que todo lo que te ha pasado en tu niñez, traumas, violaciones, maltratos, eso fue pura basura que te tiró el diablo para dañarte. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tienes que agarrar esa basura y botarla, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Apláudalo, por favor. Tienes que cerrar la puerta de tu corazón al enemigo y abrírsela a Dios. Porque si tú le permites a Dios hacer eso, Dios te va a llevar a ser una mujer tan feliz, liberada, llena de su presencia. Pues lo que comience a salir de ti para los que te rodean será una gran bendición, y serás un canal de bendición para los tuyos. Vales mucho. Eres un tesoro importante. Vales más que las joyas preciosas. Tienes un valor. Amén. Asegúrate, en primer lugar, que te veas a ti misma en función del valor de Dios. Tienes que hacer lo posible para que los demás, de ahí en adelante, te traten con dignidad. Te tienes que tratar como un tesoro, no como alguien que te maltratará más, que abusarás de ti. Por eso, cuando conozcas a Jesús y te dejes liberar, cambiará tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vestir, porque te convertirás en un templo y morada del Espíritu Santo. Y parte final, si tú dispusieras tu corazón, dice la palabra, y extendieras a Dios tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tus manos y la echara de ti, y no consientes que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria. Así que, mi hermana, amiga, no es el tiempo de arrastrarse, no es el tiempo de llorar. Ya las aguas pasaron. Déjame decirte, la leche se regó. Ahora levántate en el nombre de Jesús, porque eres un potencial para Dios. Estén de pies, por favor. Estén de pies. ¿Sabe qué dice? La vida te será más clara que el mediodía. Y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Y muchos suplicarán tu favor. Conozco cuatro mujeres en Colombia. Escúchame. Cuatro mujeres en Colombia. Vivieron en Japón, vivieron en muchos países. Llegaron a Colombia, vueltas nada. Y aquí el Señor las salvó. Y hoy en día son tremendas líderes y predicadoras. En ti hay un potencial. No permitas que el diablo te robe lo que el Señor te quiere dar. Hermana, que fuiste maltratada, que mi papá me insultó, me maltrató. Ven, no sigas cargando basura. El tiempo se está yendo y tu familia necesita una mujer llena de la presencia de Dios. Vamos a orar. ¿Alguien más quiere venir a este altar? Dios les bendiga. Bueno, si hay algún varón, esto es para todos. Si hay algún varón que tiene situaciones por su niñez, venga a este altar también. Ay, hermano, es triste ver personas en la iglesia. Hermano, es que tengo recuerdos. Es que mi niñez, fuera con la niñez.
Échale mano a las cosas buenas que te aportaron en tu niñez. Las malas, bótalas. Porque aquí está el que restaura las ruinas. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. He aquí, todas son hechas nuevas. No somos cristianos solo por fuera. Comencemos por dentro. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Levante sus brazos. Bendito Dios y Padre celestial. Dios todopoderoso, Señor del cielo. Yo sé que tú estás aquí en esta hora. Gracias por la palabra. Yo siento por el Espíritu Santo que aquí hay mujeres que van a ser líderes, un potencial. Yo siento, Señor, que de este mensaje esta noche va a salir gente de aquí como el barro en las manos del alfarero. Parte estas vasijas y hazlas de nuevo esta noche para que sean instrumentos el alfarero. Sí, Señor. Clámese.